primera fila que usted quiere escuchar. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:32 de la mañana. Mañana, y luego de 15 años, la Universidad Central de Venezuela renovará sus autoridades. Estamos hablando de renovación de la elección de rector, de dos vicerrectores, del secretario, de decanos y candidatos al Consejo de Apelaciones, de representantes profesionales ante el Consejo, de representantes profesorales en distintas instancias. Al final son 600 cargos aproximadamente que se van a elegir mañana, repito, luego de 15 años. Y para hablar de ello tenemos en línea a Jesús Mendoza. Él es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Jesús, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, Román. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el ambiente en la universidad, Jesús? Bueno, realmente es un ambiente electoral. Hoy a las 8, o sea, dentro de pocos minutos, termina la campaña electoral. La campaña termina justo 24 horas antes del inicio del proceso electoral. Y bueno, hay un ambiente, digamos que de campaña, pero también de alegría de que por fin vamos a poder tener un proceso electoral después de 15 años, que vamos a poder reafirmar la autonomía y la democracia de nuestra universidad, que vamos a poder elegir por fin nuestros decanos y nuestras autoridades. Un ambiente de alegría y un ambiente que el proceso sea llevado lo más transparente y lo más pacífico posible. Hay esa incertidumbre de que el proceso sea lo más pacífico, de que no haya saboteo, y esperemos que sea así. A ver, partiendo de ese pacífico y que no haya saboteo, he leído que pueden votar hasta 223.000 personas, 25% de ellas estudiantes, 50% profesores, 5% egresados, 10% empleados administrativos, 10% personal obrero. ¿La seguridad estará en manos de quién para que ese evento efectivamente sea pacífico y no haya saboteo? Sí, el padrón es un padrón bastante amplio, estamos hablando de más de 220.000 personas. El porcentaje que comentas es el porcentaje del valor del voto del sector, del universo de profesores que participen, ese es el valor de cada sector. No es paritario, sino porcentual. Exacto. Ahora, la seguridad del proceso va a estar a cargo de la Dirección de Seguridad de la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que es un proceso totalmente autónomo. El proceso está llevado por la Comisión Electoral de la Universidad. Yo visité la Comisión Electoral de la UCB, que queda en Altamira, donde están haciendo o estaban haciendo la impresión de todo lo que son las papeletas y los cuadernos electorales, y el resguardo va a depender de la Dirección de Seguridad, tanto a nivel central como de las facultades. Claro, pero siendo que depende de la seguridad interna de la central, ¿cuántos efectivos tiene? ¿Cuántas personas están en esa nómina? Bueno, dependiendo, porque ¿qué pasa? Tenemos la seguridad de las facultades, que está mucho más organizada que la seguridad a nivel central. Okay. La seguridad a nivel central, estamos hablando de que pueden tener actualmente entre 30 y 40 vigilantes, pero si se apoyan con las seguridades de las facultades, que cada facultad de alguna otra manera está mucho más organizada, tiene facultades como la facultad de odontología, de ingeniería, de farmacia, que están mucho más organizadas que la Dirección de Seguridad a nivel central, pues si hay un apoyo y si hay un resguardo, esa seguridad puede realmente ser efectiva. Okay. Porque también recordemos que vamos a tener las subcomisiones electorales, que también quieren integrar por personal pues profesoral y estudiantil, que son las que van a velar el proceso a nivel de facultad, que son las que coordinan con la seguridad de cada facultad. Claro. Estamos conversando con Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Jesús, mira, mañana son las elecciones. Ahora, el día después, porque luego de las elecciones y cuando se elijan esas nuevas autoridades, partiendo desde el rector, bueno, se enfrentará la universidad al mismo presupuesto, a los mismos obstáculos que tiene hoy. La realidad del entorno no va a cambiar demasiado, ¿eh? Sí, claro. O sea, primero tenemos que tener claro que van a haber dos días de votación. ¿Sí? Eso es inevitable y hay que hacerle entender a la gente, a los egresados, a los profesores, que los dos días de votación son igual de importantes. El día de mañana hay que ir a votar por nuestros candidatos, pero al haber 7 candidatos a la cuarteta electoral, hace que va a haber una segunda vuelta inminentemente el día 3 de julio. Y el próximo rector, que está juramentado el 14 de julio, es indispensable que tenga el respaldo de toda la comunidad universitaria, que tenga el respaldo de los 5 sectores que están asistiendo a votar y que sea reconocido a nivel interno e externo de la universidad. Con un grave problema presupuestario, con un grave problema de seguridad, con un grave problema de gestión profesoral y estudiantil, con un grave problema de sueldos y salarios. O sea, no es que la universidad va a cambiar, tenemos una universidad hoy y va a cambiar el público cuando tengamos un nuevo rector. No, eso es que se lo he dicho a todos los candidatos. El nuevo rector va a comenzar un proceso de transición que muy posiblemente él sea
cambios a largo plazo. Va a comenzar un proceso de cambio para la universidad que tiene que estar integrada en un trabajo en equipo. Si ese rector no trabaja en equipo, no vamos a poder conseguir los cambios que son necesarios para la universidad. Entonces es indispensable que haga un trabajo en equipo y que absolutamente todos seamos conscientes que vamos a ser necesarios para el cambio y la transformación que necesita la universidad. Claro, una última pregunta, Jesús. ¿En la organización de esta elección ha tenido participación la FSU? Sí, correcto. Nosotros de la Federación de Centros hemos tenido comunicación constante con la Comisión Electoral. Aparte de nosotros, la Comisión Electoral tiene un representante estudiantil que tiene comunicación constante con la Federación y hemos estado en comunicación, hemos estado atentos. Con la publicación del registro, pero se pudieron subsanar la mayoría de los problemas y realmente sí hemos tenido, pues, hemos estado al tanto, hemos tenido participación en este proceso y el día de mañana vamos a estar atentos a cualquier irregularidad y a cualquier proceso que se pueda dar. ¿A partir de qué hora comienza la votación? La votación comienza a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, deberían estar abiertas la mayoría de estas, todas realmente, y el proceso termina a las 7 de la noche. Esperemos tener resultados publicados en la página de la Comisión Electoral. Exacto, de viernes para sábado. Muchísimas gracias, Jesús, y éxito mañana, Muchísimas gracias. Jesús Mendoza es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Son las 7:38 minutos de la mañana. Vamos.